Delincuencia pareciera un cáncer difícil de combatir. Bandas del crimen organizado planifican y cometen todo tipo de delitos o fechorías a diario. Los guatemaltecos somos el objetivo principal de bandas de asaltantes, extorsionistas, sicarios, robacarros y estafadores. Por su parte, las fuerzas policiales realizan operativos para capturar y desarticular las bandas. Sin embargo, los menores de edad, en su mayoría residentes en sectores catalogados como rojos o marginales, son el instrumento perfecto para los criminales, para que así ejecuten los hechos. Durante el primer semestre del año, más de 700 adolescentes entre hombres y mujeres han sido capturados como resultado de ello. Si los dividimos por género, tenemos un total de 675 hombres y 96 mujeres. Dentro de los delitos más recurrentes tenemos en el número 1 los accidentes de tránsito, en el número 2 ebriedad y escándalo también de menores de edad, la tenencia de droga está en el número 3, en el número 4 el robo a peatones, en el número 5 el delito de la extorsión y en el número 6 la portación ilegal de arma de fuego. Quizá usted se preguntará por qué los menores de edad son tan útiles para las estructuras criminales. Es muy importante mencionar, Carlos Sandrino, de que los menores de edad son aprovechados por estructuras de crimen organizado, tales como las pandillas y también estructuras que se dedican al trasiego de armas, aprovechando la inimputabilidad de los menores de edad contemplado en la Constitución Política de la República.